Alexandrie. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Ya regresamos a VIP y como se los prometí, así que vamos a pintar la noche de rosa, pero ¿qué tal de rosa mexicano? Con la mejor voz del mariachi en la voz femenina, Rocío Arango. ¡Bienvenida! ¡Rosa, feliz y honrado de que nos acompañes esta noche a pintarla de rosa y rosa mexicana! Oye, pues muy contenta, de verdad, muchas gracias por invitarme, muy, muy entusiasmada de poder cerrar el mes. Ahora sí que mi mes, como si fuera de mi cumpleaños. Claro. Les digo que me pongo de moda. Cual chile en hogada. Cual chile en hogada. Muy solicitada ahí en todas las mesas y vitrinas. Entonces, pues realmente contenta porque fue realmente ha sido un año de mucha transición, pero de un mes maravilloso. Te entendemos, porque para nosotros es en junio. ¿No? Sí, el mes bien, entonces andamos, pero mira como calzante ya sabe, para arriba, para abajo, para arriba, muy divertida. ¿Cómo has visto estos cambios, pues, en años anteriores a este año, en especial 2015, en este septiembre de 2015? Y dice Rosy, pues lo he visto genial, porque estaban ustedes en una cabina. Ahora sí nos va muchísimo. No nos vea muy bien. No, pero para ti, ¿cómo? Para mí ha sido, hace cuenta que justo hoy platicaba con Rodrigo Cuevas, que es mi productor de mi nuevo disco. Mándale un besote. Papucho de mi Rodrigo, ya sabes, te espero aquí. Ay, ¿cómo? Aparte, bueno, hijo de doña Aida Cuevas. Que también la espero aquí. Dios, ahí estaremos invitándola. Pero pues le decía yo, ha sido un año como cuando te divorcias y que eres una mujer renovada. Así, sí. Este septiembre para mí fue maravilloso. Todos los 15 de septiembre, gracias a Dios, siempre había tenido mucho trabajo, pero habían sido como días muy conflictivos. Y este año todo fue maravilloso, todo fluyó en orden. Me pagaron a tiempo, músicos a tiempo, bailarines, wow. Todos hacían su trabajo. Fechas por todos gracias lados. Gracias a Dios. Yo te he visto trabajando en todos lados. Bueno, de verdad, para mí ha sido maravilloso y lo digo dándole gracias a Dios. Ahorita ya diciembre ya tengo todo el mes llena. De diciembre lleno. Oh, noviembre bueno. Lo estamos cerrando. Octubre lento, pero pues era justo después de septiembre. Sí, claro. Pero estoy muy contenta, la verdad, agradecida con Dios, con toda la gente. Y, ¿sabes? Cuando gente de tu vida se va, llegan los verdaderos amigos, o por lo menos tú puedes voltear a ver y decir, güey, no estoy sola, y no se me cerraron todas las puertas como me habían dicho. Un verdadero amigo que siempre va a estar a tu lado, esté físicamente o no esté físicamente, es tu familia. Así es. Ellos siempre van a creer en ti, van a estar llorando contigo en los momentos tristes, van a reír en los momentos alegres. Así es. Yo que tú pongo, ahora sigue mi fe en esa roca. Sí. Y fuera de esa roca, mira que pase y vengan los que vengan. Y mi madre, no sabes, es mi ángel de la guarda y ahí está, es una viejona a la que adoro y al fin y al cabo oaxaqueña y siempre me lo ha dicho, mira mija, si las cosas fueran sencillas, cualquier pintonto las tendría. Así que agárrese, aguante vara y chambe. Pero tú has visto la superación, la tenacidad, la fuerza de tu mamá constante, que diario está al pie del cañón en su negocio. Ay, no, y aparte, ¿sabes qué? Que pues, así como ha evolucionado, porque ahora la señora es una mujer de más de 50 años, digo, ya no digo cuántos, pero ya más. Sí, porque si no, muy cerca de los de Rubén. Ahí va, chamaca. Y ¿sabes qué? Que ahora ya anda con el Facebook. Abre el Facebook y el Twitter, entonces anda muy moderna, y en el WhatsApp, ya sabes. Entonces es ver cómo se renueva ella, cómo va renovando su personalidad, y bueno, a ratos te lo juro que no parece una mujer de la edad que tiene. Digo yo, bueno, ahí está el ejemplo. Como la mamá de Bob Hilarios, que se volvió famosa también. Te lo juro, esta señora yo creo que va a ser con tamales y te la ayudas como buena oaxaqueña. Por cierto, le agradezco mucho los tamales que me envió. Muchas no, gracias. Pero espérate ahorita que los pruebes. Ahorita los vamos a probar. Va a haber kermés. Aquí trajimos lo que es la bonita kermés. La bonita kermés. Oye, y hablando de comida, ¿tú cómo le haces para mantenerte tan guapa, joven, con ese cuerpo en este mes de septiembre y de feria en feria, en donde no falta que encuentres el buñuelo, bueno, los pozoles, las quesadillas? Bueno, eso ya después si te quedan ganas. Qué sabroso. De tequila en tequila. ¿Cómo le haces? Pues fíjate que el entrenamiento. Toda mi vida me he dedicado a entrenar. Soy competidora de fitness y soy... ahora sí que pro. Me acabo de ir el mes pasado a Miami, a Miss Bikini Universe.
y me traje el tercer lugar. Wow. Entonces, pues, orgullo con mexicano con y en bikini. Sí, eso sí. No me falta que cantes en bikinazo, ¿eh? Soy muy, aunque no lo crea el mundo, soy penosa. Cuando voy a entrenar, cuando voy al gimnasio. Ay, por Dios. Adelante con las imágenes. Adelante con las imágenes. Saquen el video prohibido de nuevo. Por favor. ¡Ay, auxilio! No les digas. No les des, no los ideas. Así que ya bastante me han molestado en el periódico. Entonces, ay, realmente. Cállate tú. Hay café para todos. Hay café para todos. Trajo. Trajo. Sí, sí, sí. Hablemos de cosas bonitas. Y así te cuento. Pues la verdad es que con entrenamiento, la vida saludable siempre ha sido mi mejor aliado. Qué bueno. Y entonces es como predicar un poquito con lo que tanto me gusta, que es la vida sana, el ejercicio y, pues, ¿por qué no las rancheras y las parras? ¿Qué canción es la que más te piden así? En todos los shows no falla: Paloma Negra y Cielo Rojo. ¿Cuántas horas? Paloma Negra, sí, puede dolerme mucho. Sí. Paloma Negra y una canción que se llama Cuando el Destino, que también es de José Alfredo Jiménez. Ahí te dejo mi desprecio. Fotos tuyas, video. Fíjate, ese imagen. Video es de un evento que se hace muy grande en Santa Rosa, por allá por el Desierto de los Leones. Y es de verdad una fiesta muy grande, se hace en diciembre y hace un frío. Se hace el 31 de diciembre. Y es, de verdad, ahorita en alguna toma se va a ver el montón de gente. Yo pensé que las altas. Afortunadamente le pongo el bonito parche de mamá amamantando. Por la urgencia. ¿Una cantidad de personas? Y lo mejor es que tengo que pasar después del show de ahí hasta el otro lado y caminando. Salgo sin vestido. Por eso voy cada año. Lo bonito es que te mantienes joven hasta en tus shows, que portas vestidos sí tradicionales, sí con el color, la chingaquira, lo que obvio representa, pero pues más en cortito, en bonitos, no es el vestido. Es que todo evoluciona. Mira, yo amo y admiro a las grandes de la canción mexicana. Me gusta la música tradicional mexicana, pero creo que también todo tiene que evolucionar. Claro, claro, los tiempos cambian. Me fui a una gira, como nos mandó la Secretaría de Relaciones Exteriores, y me fui como embajadora, me fui a una gira por parte de la Unión Americana. Y un güerito, un morrito me decía, así andan en México y andan a caballo. Y yo le decía, espérate. No andamos a caballo. Y que el sombrero. No, esto que ves son bailarines. O sea, güey, que no tienes YouTube, que no tienes televisión. Sí. Hubieras hecho. ¡Sáquenme este niño! No, por favor. Pero a lo mejor quiso decir que si así andaban todas como todo de guapas, con esos pero ojos. Yo me fui como loa, ¿verdad? Sí, así andamos todas. Así andamos todas. No, pero la onda es justo eso, acaparar también como nuevas generaciones, romper esa brecha generacional entre lo clásico y lo que ahora estamos escuchando de música mexicana. Es cierto, cambia el vestuario, pero nuestras canciones es la misma. Claro. Nuestra raíz es la misma. Siempre ahí sí ya le dio frío y ya se puso el rebote. Y hacía amorosas a la Comper. Con su compermiso, dice. Ay, sí. Mis bikinis. Oye, espero que no, dice, como dice mi madrina, espero que no me guarden el rencor. Oye, ¿qué opinas sobre este altercado que hubo con Lucero y con Aída Cuevas, en donde Aída Cuevas dijo, Lucero no canta ranchero? Pues nomás dijo la verdad. ¿Por qué no hubo quien le dijera lo contrario? Más que las fans. Bueno, las fans la querían hasta... No, pero espérate. No nomás, no fueron las fans. Fue la oficina de muchachas contratadas que tiene Doña Lucero, que le sirven para cuidarle la espalda en las redes sociales, ¿no? Bueno, todos tenemos eso, honestamente. Claro, y se vale, para eso las tienes. Sí. ¿No? Pero aparte no dijo ninguna mentira. Pero además hay público para todo. Pues para claro. los que cantan, para los que pero no cantan, para los que me lo cantan. No, acuérdate. Sabemos que la señora Aída Cuevas siempre se ha mantenido con un porte y buena imagen, o sea, ella no es mitotera. No, exacto, no es mitotera. Pero no lo es que dijo Carmelita Salinas. Son los fans. Es, los gracias. De Larguende son los fans. Mira, si habían público hasta para Yolette. Eso sí. A Yolette no me la toques. Ahí están, ¿ves? Y es de su oficina. Es de su oficina. ¿Te acuerdas? No. No, es que de verdad, yo creo que, pues ahora sí, como decía mi abuela, en gusto se rompe en géneros y en petates más.
Sí. Claro. Pero bueno, independientemente de gustos, la señora dijo. Solo no fue la verdad. Canta no canta ranchero, pero canta balada. Canta bonito. Sí. Canta bonito balada. Fue lo que dijo. Pero pues yo obviamente todo se editó, todo se hizo bola y entonces total que Lucero y ahí ya la, traían un pique y estuvieron en todas partes. En y la mamá, sobre todo, la mamá que también ahí anda. De mi totera, sacando que no invites a esta a la fiesta, porque si no, no va mi hija y nada. Oye, pero es que vino Marta Figueroa al programa sí, sí. y nos comentó. No, pero eso no lo dijo al aire. Lo dijo al aire. Sí, ¿no? sí lo dijo. Al aire. Que estaba invitada a una fiesta de una amiga, pero que sí. la señora, mamá de Lucero, dijo: pues si va ella, entonces no voy ni yo ni mi hija, y entonces desinvítala y desinvitaron a Marta. Martita. Y bueno, se armó. Y era, no, y él, según eso, era la mejor amiga de Marta. Ah, además. Y la mejor amiga de Marta prefirió que fuera Lucero, que su mejor amiga. No. Es que Beryl te ven notas, mija. Sí. Para que saliera claro. un amigo. Mira, pues es que eso sí es una tristeza, que de pronto pesa más como que el populismo que el mismo talento. Es cierto. Exactamente. Es muy la lágrima falsa en Letón. Pues fíjate que Pilar está aquí acompañándonos. ¿Por qué te va a echar? Ya sabes. ¿Te va a echar? ¿Te va a echar? Ay, bueno, que me lo besito primero. Y sin saliva. ¡Ay, caray! Estamos hablando de las cartas. Ya son 10 de la noche. Ya son las 10 y media. Apaga, por favor. Sí, tu pantalla. Yo, la verdad... ¿Hace cuántos años? Ya unos años. Muchos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Que te leí? Sí. Yo no recuerdo muy bien. No, yo me acuerdo perfecto de lo que me dijiste. No, bueno. Claro que sí. Sí. Y ha de haber salido, porque no, bueno, la emperatriz de los astros es la más atinada. Yo creo que de las personas que me he topado en la vida han sido dos. Y yo se lo escribía, dice que ya no le contesta en Twitter. Yo se lo escribo en Twitter y le decía, es que cuando ella dice algo hay que ponerse alerta porque es neta. Porque aparte no es la mujer que te rasca como para que le des pistas y te saque una historia, ¿no? Claro. Como que juega con la información. De que te dice un nombre y mi tío se llama tal. Dime algo, ándale. No, 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 no. Háblame que ya te escucho. No aplica, señora. No aplica. Hablando de charlatanes hace un momento. Sí, no, con esas. Y está la buena. Exacto, está la mera mera. La mera mera. No. Bueno, has pasado ahorita por situaciones un poco difíciles. Se te fue un contrato muy importante por falta de madurez. Y aparte, no fue inmadurez tuya, ¿eh? Aclaro. No, porque si así está de inmadura, imagínate cómo estará madura. Fue por otra persona, pero. Dicen que eso realmente no tiene que ser tan relevante ahorita en tu vida porque viene otro nuevo convenio o contrato. De hecho, es como para como finales de noviembre, principios de diciembre, sino es que ya lo firmaste. Estoy casi segura de eso. Independientemente de ello, ves a hacer giras para el próximo año. Uh-huh. Entre febrero y abril aproximadamente. Ajá. Sí debes de cuidarte muy bien las espaldas porque sí hay mucha gente pues tratando, ya sabes, ¿no? Sí. De apuñalarte, sobre todo un hombre muy moreno, que debes de tener mucho cuidado con ese hombre muy moreno, y tiene un problema en una pierna, fíjate. ¿What? Ay, no, espérate. Ok. Hijo de tu madre. Ay, no, ahorita que llegue. Ahorita va el cabrón. Así es de que debes de tener mucho cuidado, debes de tomar decisiones muy firmes, y también debes de tener mucho cuidado. Todo. Pero me estoy poniendo coloradísimo. Con tu estructura ósea, incluyendo la dentadura. Pero sobre todo, no sé, si haces pesas, debes de tener mucho cuidado sí. en qué posición vas a hacer las pesas para que no vayas a tener, no sé, algún desgarre o algún problema uh-huh. muscular, uh-huh. pero también hay un problema óseo. Okay. Yo tengo un problema aquí en la espalda baja porque las pesas me duelen okay. mucho. ¿Estás a comprar una propiedad? Mira los fans. Nos están poniendo aquí afuera de la cabina. Te no, queremos, si te cierto. Queremos. ¿Quién fue por ahí? ¿Quién fue? Así ve. Que, qué bonito, beso. Es un chacal que está aquí. ¿Te vas a comprar una propiedad? ¿Hay algo? ¿Algo le quieres regalar a tu mamá? Fíjate. Sí. Y es grande, no es pequeño. ¿Un oso de peluche? No. ¿Uno más grande? No, sí. Es algo que la señora siempre ha anhelado. Qué maravilla. Dios quiera. Siempre lo ha anhelado, siempre lo ha deseado. Y como que ella está en la posición de decir, ahora primero Dios, que se me haga todo lo que tengo en proyectos. Y vamos. Se lo voy a dar. Se lo vas a dar. Así pasen 2-3 años. Estás muy cañón.
Se lo vas a dar. Ay. Se me puso la piel chinita, te lo juro. Para eso trabajas, mi amor. Mucho, toda la vida. Sí. Para eso trabajas, te lo dije. Tienes que poner tu fe en la mejor roca. Son tantos. Son tantos. Oiga, no se vale. No se vale. Esto es agua de tlacote. No, es que realmente son tantos los esfuerzos que hacen los padres por nosotros, por sacarnos adelante. Así es. Que es muy bueno y siempre es soñar por darles algo, recompensa, aunque claro, sea algo mínimo. Claro. Pero siempre un beso. Pero también creo que hay que ser realistas. Tú eres una persona tocada por la mano de Dios, porque tienes una voz impactante. O sea, todo para mí septiembre es Rosy Arango. Yo siempre pongo tu música, no solamente en septiembre, sino durante más partes del año. Yo sé, porque siempre estás pendiente de mi trabajo. Pero eres un ser tocado por Dios. Estás iluminada, donde te presentas llenas. Sí, gracias a Dios. Fíjate que ahora el 16 de septiembre hice un show en la Cueva de Rodrigo. Y pues salí de desvelada y yo le decía a mi mamá, si yo fuera al público, yo no me iba a ver. Es 15, después de la desvelada del 15, ¿quién chingón me va a ir a ver? Y entonces salí a la calle rumbo a la cueva, que está Eje 5 y Patriotismo. Vaya, Rodrigo, y de la cueva de Rodrigo de la Valle. De la cadena. Lindísima. No, espera, me iba yo en camino y no había ni gente. Le dije, mamá, pues a ver si me van a ver. Pues mi mariachi llegó y le dije, pues bueno, el show se empieza en punto. ¿Cómo quedamos? Cuando salí, te voy a decir, no estuvo llenísimo, como siempre se ha llenado, gracias a Dios, pero se llenó. Y yo te lo juro que dije, gracias a mis fans, que yo creo que nomás andaban en pijama algunos. Sí. O sea, así de, pues apúrate. Pero si le voy a ver a Rosy. Crudos, ¿no? Ahorita pero, no, sí, te lo juro. Yo hubiera sido pijamada en lugar de... Oye, sí. Y también hay otra cosa muy importante. De alguna manera eres muy mística o también tienes una percepción muy cañona. Tienes muy desarrollado tu sexto sentido. En algunas ocasiones no les he hecho caso, así es de que hazle caso porque no te has equivocado, porque hay gente de la cual no te gusta y a veces dicen que lo que repugna hace daño y a veces has como que dejado el privilegio de la duda de no, esa persona no va a ser como yo me la estoy imaginando y paz. Entonces sí debes de ser como muy cautelosa y escuchar ese sexto sentido, sobre todo en la parte laboral, principalmente. Ok. Ay, sí. Oye, ¿te ofrecieron alguna película? Sí. Sí, pero fue así como, fue algo muy, sí, interesante, porque aparte es un cortometraje mexicano y era también parte de poner mi voz. Yo dije, bueno, yo no actúo, me dijeron, podemos ver qué se puede hacer, pero nos gusta, tú, mira, sí. Se puede materializar. Ay, esta es tremenda. ¿En serio? Ya sé. Y no hablaron antes, ¿eh? No, y no cruzaron palabra. Oye, Rosy, y ahora con estos CDs, bueno, que han sido de lo más. Miren nomás, mejores de carne no puedo tener. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito más de este que tengo. Este que tienes en las manos particularmente fue el primero. Me encanta este. Porque este disco fue cuando yo ya había perdido toda esperanza por la música mexicana. Y entonces me meto a un concurso para hacer algún esto, sacar dinero para sacar el disco que mis hijos vieran. Y ya con ese me iba yo a retirar. Gracias. Y entonces me metí a un concurso que se llamaba Las piernas más bonitas de la televisión con Coque Muñiz y TV de Noche. Daban 100,000 pesos. Salían en negligé las morras con un antifaz y entonces yo dije, si las ando enseñando de a gratis por 100,000, ¿por qué no? Porque yo lo hice el casting y pues resultó que al lado de ese casting había otro casting que se llamaba Las grandes voces de México. Y entonces Dios te pone en lugar. Sí. Y hice el casting en voces y me dijo la coordinadora, Marifer, que le mando un beso, te quedaste en los dos, que necesitas decidirte porque Gobernación no te deja entrar en dos concursos, y me quedé en el de voces, pues, y me gané 100,000 pesotes, y con ese hice este disco. Wow. Y la fotografía y el arte se ve precioso. Todo es arte, Cora, es huichol, todo está hecho con Shakira. Y además trae el popurrí ranchero, que bueno, me super clásicas, encanta, con esa brosa el toro relajo. Así es. Ese disco es especial para mí. Y aquí tengo Orgullosa de ser mexicana. Que se fue toda una aventura porque saqué un calendario en body paint. ¿Calendario? Sí, okay. Así, sacando la carne pintada al cuerpo. Sí, y en la portada ahí tiene. Sí. Saqué un calendario y fue bien padre porque saqué el águila por fuera. El águila está divino. Sí. Sí, y fíjate que saqué un tiraje de calendarios que venían con un disco y lo vendí en puestos de periódicos. Primero tiré 1,000 calendarios.
De que no se vendieron. Los míos, güey. El que sacamos, tiramos. El tiraje. Hice un tiraje de 1,000. No, y estuve que mandar a hacer otro tiraje de 1,500. Y fue una maravilla porque los vendíamos con el disco y costaba 150 pesos. Gracias a Dios. Ahí le pudimos poner media suela a los zapatos. Nos fue muy bien y gracias a todo el público que compró el calendario. Luego pasaba yo en el taller mecánico. ¡Qué hola, compañera! ¿Quién soy yo? Y pues fue un disco muy bonito y canciones muy clásicas, completamente clásicas. Okay. Libro abierto. Una página más. Échame a mí la culpa. Paloma consentida. Paloma consentida. Híjole, ya no. Mira, Rosy, yo te voy a pedir el libro abierto. Que nos esperes. Vamos a ir a un corte comercial. Vayamos, y regresamos. Pues. Pero queremos preguntar cómo estás en el amor. Queremos saber más de ti. Ay. Y quiero que compartas con nosotros un. No, ahorita vemos. Eso no lo voy a compartir. No lo voy a compartir. Por si quieren. Y ¿cómo se llama? Espérame, es que se me fue la onda. ¿Qué quieres que comparta contigo? Vamos a compartir todo. Y además una sección que gusta mucho en VIP, que se llama Las Rapiditas de Memo López. ¡Jesús! ¡Ay, Memo, me las he hecho, eh! Yo creo que sí. Pero ¿la rapidita antes, o las rapiditas? Antes que nada, quiero compartir contigo y con todos nuestros amigos que nos están viendo, que este sábado que pasó, se presentó en el Teatro Veracruzano el nuevo videoclip de Alex Reina y Lalo Brito, que se llama Engreído. Vámonos. ¿Qué tal? Esa fusión de los dos estuvo increíble. Poperos. Qué rico. Ahí estuvimos, no sé si tenemos en cabina las imágenes. Sí, tenemos unas imágenes de que estuvimos presente VIP ahí viendo esta presentación a los medios y a los fans. En el que tuvo invitada especial a Alicia Machado, así es. ¿Nada? Y bueno, mira, estamos viendo a Alex Reina. Bueno, esa no es la mejor toma, pero bueno. Sí, no, a veces Paulina Rubio te está Carlitos Aguillón en este momento. ¿Cómo te explico? Ahí está Alex Reina presentando o haciendo la invitación, su invitación a, sí. A ver, tenemos otra. Mira, ahí está Alicia Machado, madrina del evento en el Teatro Rafael. Qué descompuesta esa muchacha, qué bárbaro, ¿eh? Está totalmente descompuesta. Sí, ¿verdad? Y bueno, y Lalo Brito, guapísimo. Así que los dejo en el video, con el videoclip de Engreído, del guapísimo Alex Reina y Lalo Brito. Disfrútenlo. Regresamos con Rosy. Y bueno, seguimos pintando la noche de Rosy y Arango. ¿Qué tal, No, hombre, que ahora sí me dejaron con el ojo impresionado, cuadrado, esa mujer que atina. ¿Qué tal? La Pilarica es buenísima. Pues está en todos los medios, en nuestro día, ahorita la pueden ver ahí. Y si ustedes quieren consultarla, pues ya saben, sigan sus redes sociales y hagan cita con ella para que les lea el tarot, la emperatriz de los astros, la carta astral y todo lo que necesiten, rituales, no, pero vendas, sorprendente. Todo lo importante, bueno, pues ahí está Pilar. No, y de verdad, muy acertada. Muy acertada. Sí. Rosy, a lo que nos truje, chencha. Eso, dígamelo. Soltera, casada, viuda, divorciada. Ay, Dios mío, soltera. Uh-huh. Soltera porque ese es mi estado favorito. Ok. ¿Tu estado natural? ¿Dónde está? En el Facebook. En el Facebook. Me encanta, la verdad, enamorarme. Siempre digo que es mi deporte extremo favorito. No soy muy afortunada en el amor. Me estás dando a entender que disfrutas del buffet. Del buffet. Pues ¿del buffet? También, de un gran buffet. ¡Ay, las nuestras! ¡Oye! ¿Que tú no? Están viendo que la soy india casado. Y trenzuda y toda la jalón de rebozo. ¿Lloro ni le das una? ¿Celosa? Sí, muy. Cuando estás enamorada, celosa. Sí, muy. Yo muy leona. O sea, si donde yo estoy no está nadie. Claro. Y abusado que el cabrón ande mirándole la nalga a otro, le ande hablando porque no sabe cómo. A ver, ¿pero qué va a andar viendo que no tenga aquí? Pues sí. Honestamente, ay, digo. Ay, cállate, o sea, porque ¿sabes por qué siempre he terminado con mis galanes? Por infidelidad. ¿En serio? Y me han puesto el cuerno. ¿Y te han puesto el cuerno? ¿El cuerno? El cuerno. El cuerno. ¿Con un cuerno? ¿Con un hombre? No, nunca. Nunca les he cachado. Nunca les he cachado. ¿Quién sabe? No, pero siempre me han puesto el cuerno.
¿Qué tal? Sí. Qué imbéciles, la verdad. Hay que, es lo que yo digo, cabrón. Hay que estudiar eso, porque por algo está pasando. Yo creo que uno va jalando, uno vibra, uno tiene como cierto prototipo y uno se los busca, y se los busca uno cabronzones. Iguales, sí, sí, en sí, definitiva. De que dices, no, 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 yo no me voy a buscar una, si me voy a buscar uno diferente. Corriendo sí, al mismo. Idéntico. El ser humano es el mismo que tropieza. Es el humano, único el animal que tropieza con la misma piedra. Más de dos veces, mil veces. Así es. Por Dios. Fíjate que aquí tenemos una sección padrísima que se llaman las rapiditas de aquí, vámonos, mi querido Memo rapiditas. López. Y ya las extrañábamos. Ya las extrañábamos, ya te digo que hoy, como es 28. Así las da fácilmente y rápido. Así, de rapidito. Sí, de rápido. ¿A quién no le gustan rapidín? A mí, son a mí ricos, rapiditas. No, yo tengo una duda. ¿Tenemos la entrada de las rapiditas de Memo López? ¿En cabina la tenemos? No, todavía no nos va a... No, es un video prohibido tuyo. No. Que no. No, pero digo que hoy es 28, día de San Judas Tadeo, y me hizo el milagro. ¡Vámonos! Iba a rezarle cada mes hasta que me hizo el cumpleaños. El de los casos difíciles. De los casos sí, difíciles, era un caso difícil. Nuestros amigos pinqueros nos escriben en las redes que son... @ programa guión bajo VIP o facebook.com/programa VIP. Y nos dicen, ¿por qué ya no están las rapiditas de Memo López? Pues es que no me dejabas, la verdad. No me dejabas, yo las traía y el señor no me dejaba. Obvio, no te dejaba brillar. No me dejaba. Jamás. Es natural. Pero para mí es importante que Memo brille tanto que brilla que está en las comerciales de las galletas, ya lo sé. Sí. No, el comercial de las galletas. Unas galletas deliciosas, por cierto. ¿Qué galletas sabrosonas son? Con las que traen chispitas de chocolate. Además, ya se siente. ¿Chokis? Sí. Ay, cómo me chokis. Ya se siente estrella porque está en el horario estelar de. En el prom de. Line de las telenovelas. Ahí estamos. Sí. Vámonos, ahí dándolas. Ese mismo. Ahí estamos. También con las choques. Con las choques. Bueno, pues nos tocó en por suerte. O no sé. Pero viene la segunda. O sea, precioso. Y, pues, precioso, no, porque no soy, ahí hago un albañil poeta. Ah, bueno, bueno. Pero ahora que lo veas, vas a decir, ay, ahí está el Memo. Voy a observar, ya sé qué comercial es. Sí, ya vi que el comercial llegando a la casa hasta que no duerma. Bueno, hasta que salga. Pues ya vamos a ver las rapiditas de Memo López. Así que, vamos.